Bueno, vamos a hablar de la predicción del agua. Empieza sistemáticamente, se las estoy leyendo, creo que sí las están viendo ahí. Empiezan sistemáticamente, venga, ahí lo miro aquí. Eso ya, ahora sí. Una forma de apoderamiento de las fuentes de nacimiento de aguas y de represas en el mundo. A tomar medidas para su conservación y se especula que muchos países, continentes, ciudades y personas independientes están interesados a futuro en comercializar este recurso natural. Es uno de los comercios fuertes a futuro, el de los yacimientos del agua, su distribución y acaparamiento. Ahí está el link de enero donde hablo sobre esto. Esto ya se venía a venir, pero ahí está. Uno puede hacer una predicción. Lo otro es que se dé. Yo dije que este año se iba a dar eso y este año se dio. A finales de noviembre, el agua ya empezó a cotizar de Wall Street. Entonces, bueno, ahí sí el inglés me mata. Entonces, no va a ser ya, no se preocupen, no se alarmen. Colombia y Sudamérica es muy rico en recursos naturales, pero tenemos que entrar acá de conciencia mucho más fuerte. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de nuevas tecnologías y recursos. Entonces nosotros, esto se va a empezar a dar y va a ser muy fuerte y va a ser muy controlado en el futuro, porque los duros, los que tienen en el mundo, que no tienen muchos recursos hídricos, van a querer coger, como lo han hecho, con Centroamérica, Suramérica, el Sur África, parte de Australia, lo que son los recursos naturales y otros, sobre todo el agua. El agua va a llegar a valer como si fuera petróleo con talc o oro. Yo les dije el año pasado que a valorizar mucho, que los que pudieran, que lo hicieran. Y así se dio. El oro está por las nubes. Ahorita es muy seguro. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, el agua debemos de cuidarla todos. Aunque tengamos, no desperdiciemos, por favor. El agua es fuente de vida, es fundamental para todo. Yo he vivido épocas donde ha habido escasez en los lugares que yo he estado de agua y eso es terrible. Entonces, por favor, a economizar el agua. Esto va a un proyecto globalista al 2030 y 2050. Agua la van a restringir muchísimo. Nosotros pagamos el agua. O sea, el agua que usted tiene, que usted utiliza en su baño, que usted cocina, la pagamos. No deberíamos pagarla, porque eso debería estar inmerso en público. Pero como la corrupción no nos deja, eso lo vamos a hablar más adelante, nos tiene podridos el mundo entero, no solo Colombia. Entonces, pagar la luz, nos toca pagar el agua, pagando impuestos, que eso debería subsidiar estas empresas. Y el agua debería ser gratis. Pero ya saben lo que pasó con Tesla. Bueno, eso es un cuento aparte, nos iríamos muy lejos para hablar de ese tema, pero hay muchas cosas que cobrarlas porque nosotros las pagamos. Ah, que yo no pago impuestos, hermanito. El bus que usted toma, la Coca-Cola que usted se jarta, el ticket o el pago del bus que usted se sube, el Transmilenio, Transmilleno, lo que sea, usted está pagando impuestos. Cuando usted paga el colegio, cuando usted paga, compra unos tenis, cuando usted paga, la mayoría de cosas tienen impuesto. Hay unas que no, porque tienen exento, otras que le hacen al contrabando y pues no pagan impuestos, pero la mayoría de cosas que usted consume, así usted no pague renta, así no pague impuestos, como físico, como decir, puntuales, usted está pagando impuestos. Por eso es que su plata no se ve, por eso es que usted trabaja y su salario no alcanza. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver. Esto se va a dar con los años más fuerte.
Y las grandes organizaciones, el Fondo Mundial y toda esta cuestión, la OMS y todo esto, están de acuerdo. Davos, el Fondo Económico Mundial, eso lo vamos a hablar más adelante, están de acuerdo en que se vaya legalizando esta parte y que se vuelva para que, su lado positivo es para que nosotros valoremos el agua, pero detrás de eso es un monopolio que quieren hacer con las fuentes de agua. Yo les decía, hablamos de los que tienen yacimientos de agua, los que viven en el campo, cuídenlo, cuídenlo porque eso va a ser importante en el futuro. Vemos cómo las evidencias, ahí ese titular, el mundo se encamina hacia la privatización del agua total, no solo y algo, y modelo macro, no solo nacionalista, sino más. Después vamos a hablar de ese plan. 10 de diciembre del 2020, esa es la evidencia, aquí vemos otra, hago un recurso que es de todos, está amenizado en World Street. Me disculpan el inglés, 11 de diciembre del 2020. Esta es de, creo que es del tiempo, porque el agua entra al mercado como el petróleo. Claro, ahorita es algo muy simbólico, algo muy fácil, pero al fondo van detrás de muchas cosas. Desafortunadamente, esto nos va a afectar, pero con el tiempo, este es el 9 de diciembre del 2020, el tiempo, un periódico nacional. Pero el tiempo van a haber movimientos donde va a haber cosas muy fuertes que van a tratar de cambiar esto. Eso lo vamos a hablar más adelante. Yo creo que terminamos al cierre. Está claro que los contratos a futuro no es nuevo, es viejo. O sea, claramente, imagínate si yo estoy produciendo, no sé, un tipo de materia prima y estoy produciéndolo a un precio actual y tengo miedo que ese precio a futuro vaya a caer. Yo quiero hacer un acuerdo ahora para asegurarme que el precio que tengo ahora no se me vaya a caer en el futuro. Por eso los contratos a futuro. O sea, tiene una necesidad natural del mercado. ¿Cómo explicar esto? Porque eso se hace en petróleo, se hace en oro, se hace en un sinnúmero café, un sinnúmero de commodities, como le llaman en inglés. ¿Por qué el agua? El caso del agua es bien particular porque es un bien necesario para el consumo y para el diario vivir. Por lo tanto, lo que se está tratando de hacer o lo que están tratando de hacer de alguna manera es fijar un precio de mercado tal que la demanda y la oferta encuentren un precio al cual se puede hacer una transacción. Hoy día el mercado donde se está desarrollando particularmente este producto financiero, es un mercado donde todo sucede a través de contratos privados. Por lo que se está buscando es el descubrimiento de un precio de mercado y la mejor manera de hacer eso es a través de los índices y los futuros, y los productos de futuros y opciones. Está bien que se reconozca que el agua es un bien, que es una mercancía, que tiene un precio en el mercado, manda una señal al mundo entero en el sentido de que el agua es un recurso cada vez más escaso. El que ahora el agua esté cotizando en el mercado de valores es una señal también en ese sentido. Cuando empieza a escasear cada vez más, el siguiente paso en la evolución del mercado de agua que ya inició en Estados Unidos, consiste en tratar de amarrar el precio futuro del agua, sobre todo a la industria, pero también al sector doméstico.